Buenas tardes. Desde la cooperativa Sulabatsu queremos hacer una edición especial que vaya contando los retos y las actividades y las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que hemos ido desarrollando a partir de la evaluación ciudadana del expediente digital único en salud. En Costa Rica nosotros tenemos un sistema de salud universal que lo dirige la Caja Costarricense de Seguro Social y se ha establecido desde hace alrededor de 5 años el expediente digital, donde todas las personas que somos atendidas en la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos pues un archivo electrónico que lleva nuestro historial de salud. Desde el año pasado, a mediados del año pasado, hemos iniciado un proceso de evaluación de este expediente digital único en salud y por medio de estas 10 capsulitas queremos comentarles cómo nos ha ido y cómo hemos desarrollado este proceso. La cooperativa Sulabatsu, el equipo de trabajo de la cooperativa, inició en el año 2000 trabajando en la evaluación de sistemas de información, en la evaluación de tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. Entonces, nuestra cooperativa tiene ya casi 18 años de experiencia en la evaluación de sistemas digitales y de tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. Por eso es que nosotros quisimos proponerle a la Caja que se realizara una evaluación del EDUS, pero que no fuera una evaluación de si el sistema estaba funcionando bien o no desde el punto de vista meramente tecnológico o meramente técnico. Nosotras consideramos que era muy importante desarrollar una evaluación desde el punto de vista de las primeras transformaciones que está produciendo el expediente digital en salud en la calidad de la prestación de servicio de salud a la ciudadanía y también en términos de el ejercicio del derecho a la salud. A la cooperativa Sulabatsu le parece muy importante que sistemas de información, sistemas digitales que impactan la sociedad, como es el caso del expediente digital único en salud, sea evaluado. Porque nosotros no debemos de entender los sistemas informáticos y los sistemas que se basan en tecnologías digitales solamente como sistemas técnicos, como tecnologías. Tenemos que comprender estos sistemas como programas de desarrollo, como sistemas que tienen un impacto en la sociedad. El caso del EDUS es un caso emblemático, es decir, el EDUS, imagínense, o sea, el EDUS, el expediente digital único en salud, está transformando la forma en que se ejerce la salud en Costa Rica, la forma en que se produce o que se atiende o que se presta el servicio de salud. Entonces, algo que pudiera parecer sumamente técnico se convierte en algo que afecta el ejercicio de un derecho como es el derecho a la salud. Por otro lado, el EDUS es una inversión nacional, es decir, son fondos públicos los que se están ejecutando con el expediente digital único en salud. Por eso también nos parece muy importante que se haga esta evaluación. Por otro lado, nosotros venimos promoviendo que esta evaluación sea una evaluación desde los usuarios del EDUS y hemos entendido usuarios como dos grandes poblaciones. Por un lado, la ciudadanía que tiene un derecho a la salud y que el expediente digital único en salud le permite ejercerla de una o de otra manera.
Y por otro lado, los usuarios internos de la caja, es decir, todo el personal de salud que ejecuta el EDUS, que lo maneja, que le determina sus condiciones laborales, que le determina su forma de trabajo. Entonces, esta evaluación que nosotros estamos desarrollando es una evaluación desde el punto de vista de los usuarios, tanto internos, que es el personal de salud, como externos, que es la ciudadanía. Nos interesa saber cómo estas dos poblaciones, usuarios internos y externos, están viendo las transformaciones que el expediente digital único en salud está ejerciendo en el derecho a la salud. Nos interesa saber cuáles son las transformaciones que ellos están mirando, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las lecciones aprendidas. Para eso iniciamos en el año pasado, en mayo del año pasado, esta evaluación que nos ha permitido recorrer todo el país con estos objetivos o con estos propósitos. Se trata de una evaluación externa, ya que la estamos haciendo desde nuestra cooperativa con nuestro equipo técnico, que no ha tenido previamente contacto con el expediente digital único en salud. Se trata de una evaluación también intermedia, porque pues el expediente no ha terminado de construirse, de desarrollarse, y eso es muy bueno porque va a permitir que muchos de los hallazgos de esta evaluación puedan mejorar el desarrollo del expediente. Y se trata también entonces de una evaluación de efectos, esto en el sentido de que se valoran las primeras transformaciones en la prestación de servicios de salud que se están produciendo gracias al EDUS. Y por otro lado, se trata de una evaluación ciudadana, ciudadana desde el punto de vista de los usuarios, porque las metodologías y los enfoques de evaluación que estamos utilizando son enfoques de evaluación ciudadana. Tenemos que decir que esta evaluación se hace en alianza con el programa EDUS, y eso es una excelente práctica. Es decir, el programa EDUS es quien ha solicitado esta evaluación, quien ha licitado esta evaluación, y pues nuestra cooperativa tuvo el placer de ganar esa licitación, y ellos se han constituido, el programa EDUS y todos el personal que la conforma, en un garante de que esta evaluación se haga con las mejores condiciones. Ellos han no solo nos han dado la información, los datos que requerimos, sino que han facilitado todo el proceso de evaluación y se han constituido junto con nosotros en un comité de evaluación que es el que le ha venido dando seguimiento a la evaluación. Durante estas semanas nosotros vamos a estar haciendo capsulitas contando cómo es que hemos desarrollado la evaluación del EDUS, para también compartir con ustedes cómo proponemos que se evalúe un sistema de información, un sistema basado en tecnologías digitales que tiene un impacto a nivel nacional, como es el caso del expediente digital. Muchas gracias.